Este martes se realizó una reunión de seguimiento acerca del puente de la comunidad de General Viejo en Pérez-Ledón. En la junta estuvieron presentes la señora viceministra de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Gisela Alfaro, así como las asociaciones de desarrollo integral de las comunidades de La Linda, San Blas, General Viejo, Santa Elena, La Hermosa y Miraflores. También la Comisión de Puentes y Comerciantes. Entre los acuerdos a los que llegaron, según la diputada Rosibel de Ramos, estuvo el visto bueno de la Comisión Nacional de Emergencias de realizar el cambio de inversión para pasar los puentes que están en la zona fronteriza norte del país para la localidad de General Viejo en el sur de Costa Rica. En este apartado, ya están trabajando para realizar el cambio en el plan de inversión. Y también se aprobó comenzar con los detalles de la licitación para la compra de otro puente que se colocará para completar los 120 metros de extensión de la estructura. La licitación saldría entre el 14 y 15 de este mes. En esta reunión también estuvo presente la representación política del cantón, con doña Rosibel Ramos y el alcalde Jeffrey Montoya.